bienvenidos a nuestro curso de música litúrgica en línea el día de hoy vamos a comenzar la lectura de las orientaciones pastorales sobre música sagrada de la conferencia del episcopado mexicano es común que se nos consulte sobre si existe algún documento oficial para Específicamente nuestra diócesis o nuestro país, eh, referente a, a la música en la iglesia, a la música sagrada, a la música litúrgica. Y si lo existe, eh, es precisamente de eh, nuestra máxima autoridad, que es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Eh, es un documento de 1997, totalmente válido el día de hoy y que pues podríamos afirmar que eh, todavía hace falta mucho para que podamos eh, cumplir todas estas orientaciones que nuestros obispos eh, nos dan pues queridos hermanos bienvenidos <music> Pues eh, comenzamos eh, revisando un poquito el nombre, orienta orientaciones pastorales sobre música sagrada. Eh, una orientación es una guía, una luz, una instrucción que se nos da. Eh, alguien en quien confiamos, porque sabemos que tiene autoridad, que tiene la facultad, la capacidad de poder dirigir nuestro camino, de poder eh, darnos las indicaciones necesarias. Son pastorales, es decir, aplicadas a la vida de la iglesia, a la vida práctica, a nuestro ministerio, a nuestro servicio como músicos en la iglesia. Sobre música sagrada, eh, es decir, el término es muy amplio. Hace referencia a la música en la iglesia, que ustedes saben, es de diferentes eh, ámbitos, como es la música litúrgica, la música de evangelización, la música de, de adoración, eh, etcétera, ¿Verdad? los diferentes tipos de servicios eh, o ministerios musicales que tenemos en la iglesia. Nos las da la conferencia del episcopado mexicano que es la reunión de las eh, diócesis de nuestro país y que es el eh, órgano eh, eh, máximo, el órgano de mayor importancia eh, para la iglesia en México. Eh, pues queridos hermanos, vamos a iniciar el día de hoy con la presentación, ¿verdad? Únicamente porque lo leeremos lo estudiaremos a lo largo de varias sesiones es un documento que todo músico de la iglesia debe de conocer la realidad es que no es así yo les comparto que como experiencia le pedimos a los músicos que lo lean pero en sus comentarios en sus preguntas y en el diálogo eh, que tenemos, eh, al hacer la pregunta sobre si ya lo leyeron eh, la, ma la respuesta más común es que no entonces eh, optamos por leerlo juntos verdad o leerlo eh, y e irnos acompañando en esta eh, en este estudio y haremos los comentarios eh, pertinentes eh, para una mejor comprensión. Pues tenemos la presentación. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Con esta invitación de alabanza a Dios, presentamos estas orientaciones pastorales sobre música sagrada que el Episcopado Mexicano ha aprobado el jueves 10 de abril del presente año de 1997 en la 62 Asamblea General. Alguien en alguna ocasión me decía si no habrá algo más actual, más nuevo, porque le parecía eh, muy distante el año 1997. Pues yo lo que les podría decir es que si no las hemos cumplido, si no las hemos aplicado del todo, eh, no hace falta porque renovarla. ¿verdad? Por el contrario, lo que hace falta es que la promovamos para que se conozca, que formemos a nuestros músicos, a nuestros coros, a nuestros ministerios eh, en base a estas orientaciones ¿verdad? que nos dicta eh, el, el colegio, eh, la reunión de los obispos de México, que llamamos Conferencia del Episcopado Mexicano. Eh, afirmamos que es la máxima autoridad para la Iglesia eh, propiamente en eh, nuestra nación, en nuestro país, en nuestro México, y está totalmente orientado a nuestra realidad. Eh, las disposiciones son tomadas del Magisterio de la Iglesia, pero nuestros obispos nos orientan, nos dan las luces para poder entenderlas y aplicarlas a nuestra eh, cultura, a nuestra nación, a nuestra realidad. Por eso es que debemos de recibirlas con mucho gusto, con mucho amor, conocerlas, estudiarlas y esforzarnos por vivirlas. Con gusto damos testimonio del interés con que los obispos recibieron y revisaron este documento en el tiempo dedicado a su estudio en la Asamblea Plenaria y reconocemos que las observaciones que le hicieron al documento han sido importantes. Aparece con claridad que ellos están convencidos de que la música sacra será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad y sea enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados. Cita del Concilio Vaticano II. En Sacrosanto en Concilium. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, número 112. Eh, los obispos revisaron, eh, hicieron las observaciones pertinentes a este documento. Y nosotros... Eh, Debemos de reconocer en ellos la autoridad que tienen para poder eh, recibir, aceptar, estudiar y eh, actuar de acuerdo a estas orientaciones. La música sacra será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la música litúrgica. La música sacra es un término amplio que abarca eh, todas las expresiones musicales de la iglesia. Hay diferentes, eh, pero todas tienen que estar unidas a la, a la liturgia, a la acción litúrgica. Porque recordemos que la liturgia es la fuente de donde emana la vida de la iglesia, donde emana la fuerza, de donde nos alimentamos. Y también es el fin es el culmen hacia el cual debe de tender toda nuestra actividad todo lo que hacemos nos debe de llevar a la celebración litúrgica en primer lugar a la eucaristía eh, no podemos estar privados eh, de ninguna manera de nuestra participación en la liturgia de tal manera que todo nuestro servicio como músicos en la iglesia ya sea como coro parroquial, como ministerio de música, como organistas, como cantores, eh, eh, debe de estar girando en torno a la liturgia. Es donde encuentra su sentido, de donde debemos de tomar nuestra fuerza y alimentarnos. La música, unida a la liturgia, expresa con mayor delicadeza la oración la amplifica y la hace más profunda por eso eh, aquel eh, aquella expresión tan aceptada y recomendada de San Agustín que cita el catecismo de la Iglesia Católica quien canta ora dos veces eh, creo yo que resume muy bien eh, la importancia de la música en la liturgia y la importancia de la música en nuestros ministerios, en nuestros servicios, en la iglesia, fomentando la unanimidad. La música tiene que ser eh, una forma de unirnos, de hacernos uno. Y por eso es que eh, hay quienes comentan que el coro es una de las imágenes más bellas de la iglesia, porque en el coro eh, nos convertimos en uno, en el coro armonizamos, en el coro trabajamos juntos, en el coro eh, damos resultado juntos, ¿verdad? En el coro damos gloria a Dios con la, a una voz, con una misma alabanza, eh, como uno, ¿verdad? Eh, pero. Eh, debemos de entender que nuestro servicio es hacer que los fieles canten ¿verdad? es fomentar la participación de los fieles ya sea enriqueciendo con mayor solemnidad los ritos sagrados eh, la música embellece enriquece eh, las celebraciones litúrgicas eh, decíamos que Así como el vestido de la novia es importante, es fundamental en la celebración del matrimonio, porque embellece, da eh, uh -huh. sentido. También la música ¿verdad? es una forma de enriquecer, de embellecer, de dar sentido a las celebraciones. La elaboración de este documento ha sido obra del Secretariado Nacional de Música Sagrada, que le ha dedicado buen número de reuniones a este fin, tratando de basarse en los documentos del Magisterio Eclesiástico relativos a la Música Sagrada en la liturgia de la Iglesia, ya que la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás Expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. Eh, documento elaborado por el Secretariado Nacional de Música Sagrada, eh, que en la renovación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, eh, ahora reconocemos como la dimensión episcopal de música litúrgica, eh, quienes nos, nos recuerdan la definición del de, eh, Concilio Vaticano II, Sacrosanto y Concilio. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable. Eh, un tesoro es nuestra música. Recuerden que tenemos 2000 años de música, que los primeros cantos eh, propiamente de la Iglesia Católica los encontramos en el Nuevo Testamento. Y así se llaman cánticos. Por ejemplo, el cántico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Verdad? Etcétera. Hay diferentes textos que reconocemos como cantos en el Nuevo Testamento. Y así a lo largo de los siglos hemos acumulado eh, un repertorio inmenso, incontable, eh, de música de la mayor calidad. Pero eh, afirmamos que nadie ama lo que no conoce. ¿Verdad? No conocer nuestra música. Eh, puede traducirse en no amarla, en no valorarla, en no estimarla. La Iglesia reconoce este tesoro de valor inestimable eh, como el que sobresale entre las demás expresiones artísticas y tenemos muchas en la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, en la arquitectura. ¿Cuántos monumentos eh, artísticos eh, contamos en la iglesia? Muchísimos. Eh, pensemos, por ejemplo, cuando asistimos a, a, un, eh, a un poblado, a una eh, ciudad en nuestro eh, país. Eh, el monumento más importante eh, tiende a ser una iglesia verdad un templo y no me no me dejarán mentir que así es verdad eh, por ejemplo aquí en la Ciudad de México eh, el edificio el edificio más importante reconocido así es, el, es la Catedral eh, la Catedral Metropolitana que es totalmente eh, impresionante ¿verdad? Eh, su Belleza, su valor. Eh, cuando entramos a la Catedral Metropolitana nos encontramos un gran número de obras de arte. Los órganos monumentales, eh, tallas en madera, eh, pinturas, biblioteca, etc. Pues sobre todas estas eh, expresiones y manifestaciones artísticas, la iglesia reconoce como la principal, la más importante, la que sobresale a la música. Pues queridos hermanos, eh, esto también es una invitación para conocer nuestra música, para valorarla, para amarla, para eh, estimarla, para no despreciarla. Yo les comparto eh, tristemente que he escuchado expresiones de, de algunos músicos eh, de, de, de desprecio de, de manifestar poco valor a la música de la iglesia católica. Fíjense, católicos despreciando la música de la iglesia católica. Lo digo con respeto, pero expresiones así eh, muestran una gran ignorancia. Un poco conocimiento de la historia de la iglesia, del arte de la iglesia, del repertorio musical de la iglesia, que es un tesoro, ¿verdad? Recuerdo en alguna ocasión que alguien decía, ¿verdad?, que, que la música de nuestros hermanitos de, 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 las, de otras iglesias, eh, de las iglesias que llamamos protestantes, eh, era mejor que la eh, música de la iglesia católica. ¿Verdad? Eh, y la razón que les decía es que cuando uno va con ellos, dice hasta llora. ¿Verdad? Ahí se sueltan las lágrimas. Eh, pues bueno, eh, desconocimiento total de, de la historia de la música, de la historia del arte, de la historia de la iglesia. ¿Verdad? E incluso del enfoque que la iglesia católica tiene para la música. Eh, la música en nuestra iglesia. Es para dar gloria a Dios y para santificar a los fieles. Nunca van a encontrar que la música en la Iglesia Católica es para hacer llorar. Y nunca van a encontrar una definición así, ¿verdad? Que entre más llore la gente, es mejor la música. La música tiene que ser alimento, tiene que hacer oración. ¿Verdad? Y la liturgia, entre sus características, eh, no busca desbordar emociones no busca hacer que la gente llore, eh, no es la finalidad, no es la razón de ser de la de la misa, de la liturgia, de nuestra oración, de nuestras celebraciones, de nuestra música, de nuestro arte, etcétera. Eh, esas no son las razones. Queridos hermanos, entonces eh, valoremos, conozcamos, amemos nuestra propia música nuestra propia historia, nuestra propia iglesia, ¿verdad? Nos permitimos pedir a cada diócesis y a cada parroquia que conozcan y den a conocer este documento que contiene las orientaciones y las instrucciones sobre música sagrada que orientan a los señores obispos y demás encargados de música sagrada, no sólo para corregir y evitar los abusos, las desviaciones, las arbitrariedades y demás cosas negativas que pueden darse en el canto litúrgico, sino principalmente para fomentar, animar y estimular las composiciones, las experiencias y las realizaciones positivas que actualmente se dan en el campo de la música y el canto litúrgico, para alabar al Señor y para buscar la unidad y la santidad en la comunidad humana. Bueno, algo muy importante es lo que nos piden los obispos, eh, que se promueva, que se conozca, que se dé a conocer este documento, ¿verdad? en las diócesis, en las parroquias. Eh, Tarea por la cual eh, el día de hoy iniciamos, ¿verdad? Eh, con esta presentación para promover, para que lo conozcan, para que lo estudien, para que lo vivan. Eh, son orientaciones, ¿verdad? Para los obispos, para los encargados de, de la música sagrada. Eh, <coughs> Y algo muy importante es que nos dicen que no solo para corregir, ¿verdad? es decir, si sí, corregimos, aunque no es lo único. Evitar abusos, porque puede haberlos, ¿verdad? Eh, desviaciones y arbitrariedades, por supuesto que los hay, ¿verdad? Y tenemos que formar para que se eviten. ¿Qué podría ser considerado como abuso? Como error como arbitrariedad eh, en la música eh, litúrgica, en la música sagrada, eh, por ejemplo, el uso de, de las llamadas parodias, tomar una música, eh, una composición eh, de cualquier compositor no litúrgico, no de la iglesia, y modificarle la letra y utilizarlo en la celebración. Eh, tenemos muchos casos, por ejemplo podría citar el, eh, eh, aquel Padre Nuestro que se canta con la música de, eh, de la canción de los sonidos del silencio, verdad, algo que es eh, un error, que es un abuso, verdad, que no se debería de hacer. Eh, y bueno, hay otros tantos. Eh, cantos que no se deben de utilizar eh, también podría ser el hecho de, de utilizar cantos eh, de, que no sean católicos verdad cantos de, de otra iglesia de otra eh, denominación de alguna iglesia protestante de alguna secta etcétera eh, no se pueden utilizar en, en la iglesia y en la liturgia verdad? Y a lo largo de este curso pues vamos a encontrar eh, dónde existe esa indicación de que no se puede. ¿Verdad? Los obispos en este documento nos lo harán saber, nos lo dirán. ¿Verdad? Eh, y bueno, hay cosas que corregir por supuesto. Hay cosas que en, en las cuales que formar por supuesto. Eh, y principalmente vamos a buscar fomentar, animar y estimular las composiciones. Eh, podemos componer música por supuesto eh, conociendo lo que la iglesia nos pide nos recomienda estas orientaciones lo podríamos hacer muy bien y eh, tarea de la dimensión de música litúrgica de la dimensión de música sagrada es eh, revisar y aprobar esos cantos para que se puedan utilizar eh, eh, en la liturgia, en las celebraciones, sin ningún problema, ¿verdad? Es algo que, que, que nosotros hacemos y que es bueno que se haga. Así que si ustedes tienen alguna composición, eh, pueden pedir esto, ¿verdad? Que se les revise y se les apruebe. Si es necesario, eh, no, neces no tiene por qué ser así siempre. Si llega a ser necesario, pues quizá alguna indicación se pueda dar con respecto al texto, con respecto a, a la música. Eh, y eso es algo bueno, ¿verdad? Porque nos enriquecemos eh, todos, ¿verdad? Ustedes si son compositores, si quieren eh, 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 componer, si quieren eh, proponer música, y nosotros eh, que celebramos la, la, eh, la liturgia, que participamos de las celebraciones, pues nos enriquecemos. ¿verdad? Con, la, con la música de nuestros compositores, vamos acrecentando este tesoro musical de la iglesia. Uno de los deseos principales de los obispos en el Concilio Vaticano II, hablando de la liturgia, fue la participación activa, consciente y fructuosa de los fieles. Por esa razón, la constitución conciliar Sacrosantum Concilium exhorta vivamente a los obispos y demás pastores de almas a que procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde. La columna vertebral del Concilio Vaticano II en cuanto a la renovación litúrgica es la participación de los fieles. Que los fieles, que todos los que participamos en la celebración, eh, cantemos. Tengamos una participación eh, de tres formas. Activa, consciente y fructuosa. Que cantemos, que entendamos lo que celebramos, lo que cantamos, que los textos, y que obtengamos fruto. Que nos formen, que nos hagan crecer. Que lleguemos a ser santos. ¿Verdad? Por nuestra participación en la celebración litúrgica. Y en esto la música es algo muy importante. Por eso debemos procurar cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto y acentuamos acción sagrada, la celebración litúrgica, una oración, hora santa, eh, un retiro, ¿verdad? todas aquellas actividades eh, que nosotros eh, dedicamos a Dios, que son sagradas, debemos de procurar que eh, donde haya canto en la iglesia, los fieles participen de forma activa, consciente, que canten, que respondan, que tengan los gestos, las posturas propias de cada momento de la celebración. Creemos que estas orientaciones de música sagrada ayudarán a todos a dignificar nuestras celebraciones litúrgicas. En la iglesia. Por eso exhortamos a las comisiones diocesanas de música sagrada a que hagan suyo este documento, lo estudien, lo comenten, lo divulguen, pues esta obligación suya entra en su misma competencia. Los obispos nos piden eh, que las comisiones diocesanas de música sagrada, actualmente son las dimensiones de música sagrada, eh, se apropien hagan suyo este documento, lo estudiemos, lo comentemos, lo promovamos, lo extendamos, lo divulguemos. Este es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Y por eso en este curso de música litúrgica eh, dedicaremos eh, tiempo para eh, cumplir con, con esta responsabilidad que nos encomiendan nuestros obispos. Eh, ustedes pueden ingresar a nuestro sitio. ahí vamos a subir el texto y eh, pues podrán consultar también estas eh, sesiones en video. lo importante es que eh, verdaderamente nos involucremos, hagamos propio, verdad, estas orientaciones Pastorales sobre música sagrada que nos dan nuestros obispos. Pedimos encarecidamente a los coros de iglesia o grupos musicales, a los músicos de iglesia, a los organistas y cantores de iglesia y a los compositores de música para la liturgia católica que reciban y acojan estas orientaciones como la forma más conveniente y digna de cumplir su función tan importante como un verdadero ministerio en la Iglesia, para lograr una mejor y más constante participación litúrgica. Pues se nos pide a todos recibir, eh, acoger, eh, amar, estudiar estas orientaciones como la mejor forma de realizar nuestro ministerio. Y eso significa que entonces no podemos hacer lo que queramos. ¿Verdad? Que nuestros obispos han dedicado tiempo, han eh, dado, han extendido, están promoviendo eh, estas orientaciones. ¿Verdad? Es aquí donde nosotros vamos a encontrar eh, el qué, el cómo es que vamos a llevar a cabo nuestro servicio en la iglesia. ¿Verdad? Eh, nuestro ministerio en la iglesia. A través de la música, en la liturgia, en la evangelización, en eh, los diferentes ámbitos ¿verdad? Que, que la iglesia tiene para eh, la celebración, para eh, la evangelización, la oración, etcétera. Nos dirigimos muy especialmente a los superiores y formadores en los seminarios e institutos de vida consagrada y les pedimos que tengan en cuenta estas orientaciones en sus planes, planes de estudio y formación de los futuros pastores, pues en gran parte depende de los futuros párrocos y demás rectores de las iglesias el cumplimiento adecuado de las mismas, ya que ellos son los que, de una manera directa e inmediata, tienen que ver y resolver muchas cosas y casos relativos a la música sagrada. Bueno, pues la tarea es la de formar eh, en el seminario a, a los sacerdotes, a los futuros sacerdotes, en cuestión de música sagrada, de acuerdo a estas orientaciones pastorales. Porque ellos, eh, cuando reciban el orden sacerdotal, y se les dé la encomienda de las parroquias, eh, son quienes tendrán que hacer cumplir, que tendrán que eh, orientar y formar a, a los músicos, a los coros, a los cantores, a los ministerios, eh, de acuerdo a estas orientaciones. En este campo tienen un papel importantísimo las escuelas de música sagrada, por cuyas aulas pasan aquellos que se preparan para desempeñar competentemente un oficio musical en la iglesia. Les pedimos sigan cumpliendo este objetivo teniendo en cuenta estas orientaciones pastorales. Bueno, algunas diócesis tienen escuelas de música sagrada. Eh, yo les comparto, por ejemplo, de que conozco dos, donde he podido eh, de alguna forma eh, formarme, tomar clases. Eh, eh, la escuela de música sagrada de Morelia y la escuela de música la escuela diocesana de música sagrada de, de Guadalajara verdad y y otras tantas diócesis verdad eh, son fundamentales son muy importantes para eh, formar para promover y para que se hagan cumplir estas orientaciones pastorales Agradecemos a todos la acogida benévola y entusiasta de estas orientaciones pastorales de música sagrada, que ciertamente redundarán a la mayor gloria de Dios y a la santificación y edificación de los fieles. Pues debemos de recibir ¿verdad? de estas orientaciones con fe, con amor, con gusto, con interés, con responsabilidad. Eh, los obispos están convencidos de que redundarán en la mayor gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles, que son los fines de la música en la iglesia. Lo repetimos, la mayor gloria de Dios, la santificación y edificación de los fieles. Jesús, María y José, que tantas veces cantaron salmos al Señor en su oración doméstica y en la sinagoga, intercedan ante el Padre Celestial, a fin de que, por su espíritu, lo alabemos dignamente con nuestros cantos. Ellos nos invitan con el Salmo 95. Vengan, cantemos alegres al Señor. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Les comparto una experiencia. En alguna, en alguna ocasión se acercó una persona, después de misa, y me cuestionó así como un poco molesto, que por qué cantábamos el Padre Nuestro si Jesús nunca cantó. Eh, bueno, hay personas que, que quizá eh, no alcanzan a, a, a comprender, a descubrir eh, que la música estaba presente ¿verdad? en la Sagrada Familia, como nos lo dicen aquí nuestros obispos, Jesús, María y José, que tantas veces cantaron. Salmos al Señor. ¿Por qué lo afirmamos? Porque ellos frecuentaban y participaban en la liturgia de la sinagoga, que es cantada, ¿verdad? Por supuesto que cantaban y debieron haberlo hecho muy bien. ¿sí? Ellos cumplían la ley y participaban en la liturgia, eh, la cual era eh, totalmente cantada. Recuerden que se cantaban los salmos. Y bueno, han hecho la pregunta, eh, lo recuerdo en la sesión pasada, que alguien preguntaba si, si era correcto cantar el Padre Nuestro. Pues sí, y no solo el Padre Nuestro. Recuerden lo que hemos dicho, que parte integral de la liturgia solemne es el canto. De hecho, la misa completa, desde el inicio hasta el final, de la celebración litúrgica puede ser cantada incluyendo las lecturas verdad eh, encontrarán esquemas musicalizados en el misal romano verdad y se darán cuenta que desde el inicio hasta el final eh, vienen la, los textos musicalizados el ideal el ejemplo de celebración litúrgica o podríamos decirlo la misa ejemplar la misa la misa solemne eh, el ideal de la celebración litúrgica es que sea cantada verdad eh, es parte integral es parte necesaria el canto yo lo voy a decir desde otra perspectiva la razón miren eh, nosotros podemos leer cualquier texto un libro de matemáticas de español de ciencias sociales de historia de filosofía etcétera etcétera eh, lo que nosotros hacemos en la iglesia es proclamar. ¿Y qué significa esto? ¿O qué implicaciones tiene para nosotros? Que en la iglesia, en la celebración litúrgica, eh, no es una lectura cualquiera, es una lectura solemne. Es una proclamación solemne. Es decir, tenemos que elevar del plano divino al pla, del plano humano, perdón, tenemos que elevar del plano humano al plano divino los textos. Y la mejor forma de hacerlo es con el canto. El canto es la forma de solemnizar, de elevar, de poner en el plano divino eh, los textos sagrados. Las oraciones, las lecturas, los cantos. ¿Verdad? Eh, no es una lectura lo que hacemos en la celebración litúrgica, una lectura común. Tenemos que elevar al plano divino. Recuerden lo que dice San Agustín, que cantar es propio del que ama. Nosotros que amamos a Dios manifestamos ese amor con el canto, porque la palabra sola no basta para expresar el amor, la oración, eh, la emoción, los sentimientos, las intenciones que hay en los fieles al encontrarse con Dios, a participar en la celebración. La palabra sola no basta. Hay que elevarla y lo hacemos por medio del canto. queridos hermanos, orientaciones pastorales sobre música sagrada eh, dadas por la conferencia del Episcopado Mexicano eh, el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María eh, de 1997, año de Jesucristo eh, totalmente válidas eh, en el presente eh, tenemos la gran tarea de, de promoverlas de estudiarlas, de conocerlas y de vivirlas eh, viene la firma de, de los obispos eh, responsables en aquellos años: Monseñor Efraín Ramos Salazar, Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez, Obispo de Chilpalcingo, Chilapa, Obispo Prelado de Huautla, Presidente de la Conferencia Episcopal de Pastoral, eh, Presidente del Departamento de Música, perdón, Departamento. Eh, de liturgia y música revítalo Víctor Sánchez revítalo Ernesto Estrella bueno pues que ellos hermanos eh, iniciamos eh, la lectura de este documento ¿verdad? vamos a, eh, a revisarlo, estudiarlo a lo largo de eh, de algunas sesiones eh, también continuaremos con la lectura del de capítulo 2 de las de la Institución General del Misal Romano. ¿verdad? Eh, son documentos dos, dos documentos fundamentales que todo músico de iglesia debe de conocer. Eh, es eh, el fundamento de para poder llevar a cabo su servicio y su ministerio. Como la iglesia lo enseña, lo manda, lo pide para poder llevar a cabo nuestro ministerio y nuestro servicio con dignidad. Pues queridos hermanos, eh, continuaremos en las próximas eh, sesiones eh, leyendo y estudiando. Les seguimos invitando a, a visitar el sitio de nuestro curso. Lo vamos enriqueciendo eh, a lo largo de, de este tiempo. Esperamos eh, en algunas semanas, en algunos meses poderlo completar, enriquecer. Eh, si tienen alguna pregunta, eh, pueden ponerla en los comentarios y eh, dedicaremos una o dos sesiones para responder esas preguntas. Eh, hay algunas eh, que tenemos pendientes. Eh, por, por responder, ¿verdad? Eh, y que es importante, ¿verdad? Eh, nos vamos a enriquecer todos con sus preguntas, con sus consultas o con sus aportaciones. Nuestro sitio, eh, músicasacroatlanepantla.org, los videos los subimos a eh, la página de, de YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Ahí encontrarán la lista de reproducción que se llama Curso de Música Litúrgica. Pues queridos hermanos, eh, muchas gracias. Que Dios les bendiga.